hagamos un paseo por las ópticas del centro de Santiago. Seguramente ha pasado mil veces por ahí. Calle MacIver, entre Alameda y Agustinas. Tengo consultas tecnológicas y todo. Gracias al servicio. Siempre en el camino aparecen ellos. Ya, mira, acá el oftalmólogo cobra 5.000 pesos la consulta. ¿Ya? Se ven amables, ¿no? Como captadores. Pero sabe, ni se atreva a meterse en su negocio. No, pues, pero aquí no, pues. ¿Qué no? Aquí no, pues, ¿cómo se te ocurre? Si no trabajamos aquí nosotros, pues. ¿Cómo tan patú? Ah, pero ¿por qué? No, para allá, para allá. ¿Cómo te voy a poner aquí a gastar? ¿Estás loco? Ella trabaja aquí, trabaja la otra niña. ¿Cómo te voy a poner a gastar aquí? ¿Sí, po? ¿Estás loco? ¿Está gastando aquí, po? Sí, mi sorpresa. Hace días que registramos cada uno de sus pasos. Viendo cómo actúan, muchos con ofertas que éticamente riñen con la salud. Pequeñas mafias que se han tomado cuadras. Por eso hicimos el ejercicio y decidimos ponernos delantal blanco y captar clientes para una supuesta óptica. Igual como lo hacen ellos. Y en esa labor estábamos cuando llega esta otra, podríamos decir, colega de la calle, a echarnos de lo que considera su territorio. ¿No puedes pasar aquí? ¿Y dónde la puedo poner? A la huerta, si quieres, pues. ¿Ah? A la huerta, si quieres. ¿Pero aquí te van a decir lo mismo? Mala fuerte, pues. Búscate más para allá, pues. ¿Cómo te voy a poner a gastar aquí si estamos nosotros aquí? De pronto llega otro colega. Menos violento, menos agresivo, pero con el mismo discurso. Que la calle es suya. Aquí tenemos un grupito para trabajar y aquí no se puede parar. En la calle hay códigos, entonces hay que respetarlos. ¿Por eso dónde? Con todo respeto, no sé, de pronto acá a la vuelta, que haya menos gente. Me van a decir lo mismo. Sí. Pero todavía que pruebe suerte, parcerito, que es así. Así es el trabajo mientras acomoda. Y llega una tercera captadora a enseñar eso de los códigos de la calle. Aquí en primer lugar, mira, siempre uno tiene que llegar con respeto. ¿Dónde pero trabajas? No dije nada a nadie. No, por ahora le decimos así, le estamos hablando de buena manera. No seas postrao. Aquí llegó avisando, mire cómo está. No, pues no puedes pasar aquí. Oye, la señora, pero si no te ya te dije, no puedes pasar aquí. Patentes comerciales que permiten el giro comercial de las ópticas no incluye captadores o difusores de la información de las ópticas, ¿vale? Una patente comercial no habilita a una óptica a que tenga estos captadores en la calle. Se podría determinar que eso es ilegal. No puedes pasar aquí. ¿Y dónde la puedo poner? A la trabaja, si quieres, porque aquí estamos hablando de la utilización del bien nacional de uso público para que, efectivamente, una actividad comercial pueda desarrollarse. Sin embargo, esta actividad comercial se desarrolla al interior de un inmueble. Por lo tanto, lo que ocurre fuera del inmueble, que es el bien nacional de uso público, no tiene permiso una patente o no permite que existan estos captadores. Pero existen y desde hace años. Son mafias empoderadas que muestran su peor cara si se meten en su territorio. Pero una semana antes vimos su otro repertorio. Es entrenado para conseguir clientes a cualquier precio. En esta receta usted tiene astigmatismo. Y ahí, vaya que son amables y no solo eso, algunos parecen expertos en visión. Para la pantalla, la computadora, teléfono, para que no le dañen el ojo. Eso. Lo tenemos en 10 lucas, pero si habla con ella le puede dar todo en 25. ¿La consulta también? Con todo. ¿Y me tiene un oftalmólogo? Oftalmólogo, claro. Oftalmólogo gratis. Estrategia, te fijas, le ponen oftalmología gratis, no le ponen oftalmólogo, no. Oftalmología lo dejan muy genérico, se usa mucho. De hecho, los mismos delantales, las personas se ponen oftalmología y muchas veces simulan ser un médico cuando no lo son. El doctor Mauricio Cabezas es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología y advierte que hay que tener cuidado con las consultas express de algunas ópticas, pues quienes captan, lo más probable es que no tengan idea de salud.
pero el antirefleo, la luz pasa y te daña el ojo, el filtro blue no, no te pasa el ojo. No pasa. Eso no es cierto. No es cierto. Te están dando una falsa sensación de seguridad, lo que no solamente no te ayuda, sino que te perjudica. Ya, ahora estoy todo el día pegado. Si quieres estar 10 horas pegado en el teléfono, no importa. En la computadora, no importa, no te daña el ojo. A la computadora tampoco, ni una pantalla. Solo una pantalla. O sea, te fijas que estamos frente a un problema, porque de alguna forma están usando el engaño para prometer un... Te están dando un producto que la verdad no sirve ni siquiera para lo que te están diciendo. Muchos de los captadores que encontramos, la mayoría de delantal blanco, hablan con una propiedad que impresiona. Pero lo orgánico es la resina plástica que todos utilizamos. Lo orgánico capa de residuos filtrados. Porque esto es como directamente un problema a la parte donde da vuelta la imagen el ojito. No sé si me entienden. Estos, por así decirles, captadores profesionales, en algunos casos en su tiempo libre y siempre con su delantal, cruzan la calle y se lanzan a pasarlo bien. A veces incluso lo hacen hasta en la misma arteria. Él, por ejemplo, es el mismo que nos increpó diciéndonos que la calle tiene códigos. ¿Se acuerda? Aquí tenemos un grupito para trabajar y aquí no se puede parar. Entonces en la calle hay códigos, entonces hay que respetar. Deben ser estos los códigos de los que habló. Estas mafias de captadores que se han tomado varias cuadras tienen víctimas principales. Primero, los consumidores a quienes se les promete cualquier cosa y están expuestos a recibir un servicio y un producto completamente fuera del estándar mínimo. Pero hay una segunda arista, las propias ópticas. La gran mayoría de los captadores no trabaja para ningún local en especial. Ofrecen el producto y luego llevan al cliente a la óptica que les place. Pero, ¿cuál es el negocio entonces? Te obligan a que tú les pagues un porcentaje sin haber un contrato de por medio, de la única manera que te van a llevar a una persona, y si no lo haces, si tú no le pagas, te ponen mal en la calle, te dejan que esa óptica es mala, que vende cristales malos, y te ponen mal, y te están obligando a pagarle una comisión a gallos que no hay ningún contrato ni nada. Existe una colusión entre la mayoría de las ópticas y estos captadores. Pero en muchos casos, los locatarios de las ópticas aceptan estos tratos callejeros simplemente por temor. Optan por pagar para poder trabajar tranquilos. Otros, que tienen ópticas a trasmano en algunas galerías y no en primera línea de la calle, derechamente trabajan con voceadores. ¿Trabajas en la galería? Sí, yo trabajo dentro de la galería. Nosotros tenemos ópticas diferentes. Pero es que esto es una mafia, es una extorsión lo que están haciendo. Tenemos la receta incluida dentro de... Nosotros tenemos primer piso aquí, al frente, en el 125. Un par de años atrás habían en toda la cuadra, habrían 5 o 10 captadores. Hoy en día tenemos 40 por cada cuadra, esta de acá y la que sigue hasta Agustinas. Los locatarios dicen que ya ni denuncian porque nadie hace nada, pero hoy, luego que entregáramos los antecedentes de estos hechos, fiscalizadores de la Seremi de Salud aparecieron en estos lugares. ¿Área de Seremi de Salud? ¿Planeamos una fiscalización? ¿Podemos ingresar? Por arte de magia, los captadores desaparecieron, pero quedó al descubierto otro problema aún mayor. Se trata de ópticas que no trabajan con los requerimientos que exige la autoridad sanitaria. ¿Sale? ¿Abre? ¿Se puede? No, sí, ayúdame. Sí, tal cual. Cecilia, dado los hechos constatados, dejaste la medida de prohibición de funcionamiento a una sala de procedimientos oftalmológicos por no contar con la autorización sanitaria emitida por esta secretaría. 5 establecimientos resultaron con sumario sanitario. A 3 se les indicó prohibición de funcionamiento por no contar con una autorización sanitaria y dentro de ellos se encontraron también profesionales no habilitados. Bajo la Superintendencia de Salud, registrado en la Superintendencia de Salud, lo que también obviamente provoca un agravamiento al establecimiento que no cuenta con autorización. ¿Y la boleta eso del señor dónde está? Se le hace electrónicamente, no sé si se le hicieron electrónicamente. No sé, no. No, no ha hecho nada. Es que todavía no lo ha terminado de pagar. Ah, sí, pero y falta que me entreguen. Independiente de aquello,
Tendría que la boleta al tiro. ¿Tendría que le eche una boleta? Y el llamado que nosotros hacemos como municipio es que la población se informe. Se informe debidamente de cuáles son los establecimientos que cumplen con las normativas. Pasadas las horas y los días, todo volvió a ser como siempre. Los captadores volvieron a la calle, esa que consideran suya, esa misma donde entran ellos. ¿Cómo se te ocurre? Si nos trabajamos aquí nosotros, po. ¿Cómo tan patú? Ah, pero ¿por qué? No, para allá, para allá. Y nadie más. Los garantes de la visión del centro de Santiago. Ella trabaja aquí, trabaja la otra niña. ¿Cómo te voy a poner a gastar aquí?